El 10 de octubre de 1940 nace en la ilustre villa de Teguise María Isabel Rodríguez Ceja, costurera, compositora, folclorista, una mujer que lo ha sido todo en esta vida y que nos ha enseñado parte de su legado. A nosotros, aquí en exclusiva en De Pura Cepa, conozcamos un poco su historia. Ya nos encontramos con nuestra invitada de hoy Doña Isabel Rodríguez Cejas Muy buena, Isabel Pues muy buena eh, Costurera, eh, poeta, pintora Usted es un poco de todo Escritora Escritora Todo lo que se me ponga por delante Natural de la Villa de Tellice sí. Cuéntenos, usted es una apasionada y una... Y una... Yo lo que pasa es que soy aprendiz de todo Pero maestra, no, no, no tengo muchos títulos yo Cuéntenos, ¿de dónde viene su, su labor de, de cocina? Pues mi labor viene de mi abuela, y mi madre, que hasta poquitos meses antes de morir ella, cosía. Y yo aprendí sola, viendo, viendo, ¿eh? Sola no, viendo. Y como yo siempre estaba alrededor de mi madre y de mi abuela, pues yo aprendí. Cuando me quedé, que ya no las tenía ella, pues yo también cosía, le hacía a mis hijos todo. Las ropas de los carnavales, las ropas para mi hijo pequeño, le hacía de todo: camisa, pantalón vaquerito con telas, que todo, todo lo hacía yo de coser. Ahora, como ahora está la ropa tan baratita, pues ya esas ropa ya no las hago, por supuesto. ¿Los Diabletes de Teguise los sí. llevo alguna vez a...? Ah, hombre, sí los he visto, los Diabletes de Teguise. ¿Pero llegó a vestirlos no, no? No, 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 eso no, porque yo ya estaba aquí en Arrecife. ¿Ya estaba aquí en Arrecife? Sí. Hay ¿Sabe? Los conozco desde que estaba allí desde niña, ¿no? Hay que decir que... Pero estaba aquí... ¿Tenemos que decir que usted está fincada en, en el barrio de Altavista? Yo estoy aquí por las circunstancias de la vida, de la porque vida, yo no me gusta pero... nadie en absoluto, ¿eh? Pero su corazón está en la villa. Mi corazón, mi, mi cariño, mis mi vecinas, mi todo, mi todo. Ha, mis hable, raíces háblenos todo. De, de, esa, de esa Isabel, chinija. Recorriendo la villa, pues, recor recalza. pues recorría la villa, re me iba a Famara, que no le decían, yo no conocí, que eso se llamaba ni Famara, sino la caleta de la villa, porque yo Famara lo conocí cuando ya hicieron lo, los búngalos de los noruegos, es que vinieron, salió ese nombre de Famara, porque yo de verdad que aquella playa, los marineros de Famara no los dejaban ni acercar allí, porque yo desde niña me llevaba a mi madre y a mis hermanos en brazos de pequeños, siempre íbamos allí, y decían, no, a aquella playa no vaya. Incluso los que eran de allí, porque por era una playa peligrosa. Por el, por el peligro. Sí, y yo no sabía acá, que yo era fama. De toda mi vida lo conocí, la caleta de la Villa. Ahí era donde se hacían los desayunos, eso allí, con erizo. Y con... Allí se hacía, fantástico. Con ¿Cómo todo. es eso, de desayunar con erizo? Eso sí, eh, allí nada, que antes no habían mantequilla, ni 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 mermelada. Ni nada. Antes no había nada, por no haber se carecía de todo, de todo. Mm -hmm. Allí nada más que había gofio. El pescado de la playa, las sandías de so, las batatas de so, y el pescado se, que lo secaban todos los marineros y, y, y luego parece, la gente vendía se, y se lo compraba. Eso era, porque eso da una salud impresionante, que si la gente antes duraba hasta ciento y no sé cuántos años. Hoy no llegan ni a 50. Pero no me ha dicho de los desayunos con erizo. El desayuno, estallado. pues nada, iban una, una, unas chiquitas de allí, que eran mis amigas, los iban a coger cuando bajaba la marea, ¿sabes? Los cogían, los metían en una cajita o tal, y los dejábamos allí por la noche, en la terracita o algo. Y después entonces yo por la mañana, eh, me acuerdo que yo me llevaba muy bien con la hija de don Severino, que era una gente adineradita de allí de Teguise, mm. ¿no? Y yo iba con ellos, me llevaban a Famara, y entonces ella quería comer gofios con erizo, porque ella estudiaba en Las Palmas y quería cuando venía de vacaciones. Y yo por las mañanas, pues, me ponía, amasaba el gofio, lo envolvía en un pañito, ta, ta, así, y nos íbamos a a la marea con los erizos, y allí nos lo comíamos. ¿Ya qué sabía eso? Pues sabe, erizo. hombre, delicioso. Sí. Tú lo no ves ahora cuando hacen la receta, hasta con erizo. Sí, sí, la verdad es que. Pues no, ya no, tendrán no, no. que coger erizos para hacer una receta porque el erizo tiene un, un, nada, nada, un poquito de nada, pero son, son sabrosos, de verdad, porque saben a marisco muy bueno. Isabel eh, tiene otras. Eh, me está hablando ahora de de, de de su labor de costurera, ¿no? Uh -huh. Que viene de su madre y el pintar el escribir el hacer el, coplas el todo bueno el pintar más o menos fui abajo cuando me fui al aula cultural que me matriculé que me vi tuve problemillas a mi, mí con mis hermanos y tal y me puse un poquillo depresiva no para despejarse y necesitaba yo necesitaba algo y yo nunca hubiera salido de mi casa y me fui un día a Recife a comprar unas cosas y me encontré a la señora de, de un médico, yo no sé de ustedes no, porque son jóvenes, de don Manuel César, que era la que llevaba el, el aula cultural de la tercera uh -huh. edad con otras señoras más. Y me dijo a mí, ay, mira, tú tienes que ir allí, porque mira, allí se impacten clases de, de muchas manualidades, ¿sabes? De cosas, uh -huh. de baile, de música, de, de todo, de pintura. Y tú vete allí que verás que te... Te va a ir bien, entonces me fui que tengo por ahí el, el primer poema que hice yo en mi vida, ¿eh? en mi vida, lo hice de ahí del aula cultural porque es que me fue de maravilla y ahí entonces yo me, me pusieron a cantar de solista porque no tenían gente así con Pepe Cañada que Leo lo conoce, Pepe Cañada que ya está bastante mayor y él era solista y yo los dos y José Morales era el director de baile y Gladys era la profesora de toque de púa y eso y tal, ¿no? Y entonces allí pues me puse a cantar, a cantar, pero estando yo cantaba todo, si llamar a la queña de todo lo que se toque sí. eh, con las cuerdas, yo allí me empapaba todo. Pero un día se me ocurrió ir a, a abajo, que tenían un centro abajo donde estaban pintando, y yo vi allí que pintaban, y yo dije, ay, mira lo que hizo esta, digo, ay, pues yo puedo hacer esto, ay, pues sí. <laughs> Dijo, ya pues mira todo lo que están haciendo aquí, tal y cual. Le dije a la directora, ay, mira, yo quiero también pintar, y pues joven, mira. Resultado que fue que empecé desde el lunes hasta toda la semana entera, iba a las clases. Cuando terminaba el baile, le pa allí. Le gustaba. Cuando muchas veces sentada estaba yo pintando, me venía a buscar Pepe Morales porque a lo mejor le faltaba uno que hiciera sí de hombre. Mira tú. Estamos. Yo cantaba, bailaba y hacía todo el, follón, de todo, el follón. Pues me puse estaba a pintar. Entretenida. ¿eh? Me puse a pintar. Es que yo siempre, desde niña, desde niña yo no podía estar quieta en la vida nunca ni de niña, porque como te conté también hace un día, que yo estaba en el centro de la Católica en la, en el coro la, del, en la de villa, la iglesia, sí. Estuvo, en, es que le iba a decir que, que sus vínculos con el folclore Nacen en la villa. En la villa que no hemos hablado en la villa. De, de una parranda sí, sí, que sí, había. Sí, allí me. En la, en la cual había. Que no José María Gil. José María que tenía cuando eso el, el, el grupo de ellos en San Bartolomé y se, se hablaban con ellos allí para ellos ir aprendiendo sus cosas. Conocía entonces a don José María Gil? El, sí, que te, te dije yo que del... cuando me trajeron de pequeña con siete años que yo me enseñaron a cantar las malagueñas y me vine, me trajeron en un camión a, a cantar en, en los cuarteles. Que. Hicimos una fiesta porque en el camión, si uno cogía curvas, nos mandamos de la, Era una fiesta, una fiesta de niños pequeños, ¿no? Pues con siete años, ¿qué, qué conocimiento teníamos? Claro. Nada más que hacíamos lo que, lo que nos decían: lo que, sí. canta tú y canto. Y ya con siete años ya cantaba, ya con. Sí, sí. ¿Y usted decía que era uno de los de los grupos señeros en. en, en sí, sí, que no En había, la villa, antes cu de. Cuando no eso grupo. no había ni ropa, ni nombre, ni nada de nada. Pero, los hermanos Cabrera son uh -huh. los que enseñaban. A, a el toque lo tenían ellos. Y después estábamos, ensayamos mucho detrás de lo que hay en la iglesia de, de allí de la villa, en la iglesia de Guadalupe, en la parte de atrás, había como un pequeñito teatro. ¿Las hermanas final, Espínola? No, no, las hermanas Espínola no estaban cuando se allí. Las vale. Espínolas estaban en la casa de ellas. Pero ahí había como un pequeñito teatro que allí siempre, al final de cuando estábamos en la escuela itálica nos llevaban allí y hacíamos piecitas de teatro. La villa, es que la por lo sí. visto, respiraba cultura sí, sí, por, sí, por, por todos, todos los... los sitios, hacíamos piecitas y a mí me acuerdo que esa vez me pusieron a hacer, me pusieron una sábana, porque sabes que antes no había no había ropa, no había nada, mm. me, Elena Jiménez, una señora la, que era la que nos ensayaba por el piano y nosotros aprendíamos por el piano, pero chiquitita, me pusieron una sábana enrolladita así tal y cual y fueron los padres todos a ver los niños ahí y me tiznaron toda con corcho con corcho quemado, porque antes no había pintura. No había, pintura había y eso. Ni había nada. Me tiznaron toda que ni mi madre ni mi padre no me conocía a nadie. Y me acuerdo de la cancioncita que canté. Sí. Sí, sí, sí. Canté una cancioncita muy pequeña porque yo era pequeña y que decía así, nací en un bosque de cocoteros una mañana del mes de abril y me mecieron en una hamaca hecha con plumas de colibrí. Mi padre fue mulato. Mi madre Carvalí y yo soy negra, así marroncita desde que nací, desde que nací. Mírate. ¿Se acuerda todavía? Se acuerda de... De esto. Por pues claro que me acuerdo. Entonces hacía teatro también, todo, hacía todo, de sí. todo. Y te dije que iba con Paco, que Paco era así gordito y con chiquitito Paco, cuando íbamos oficial. a la Sí, sí, sí. Y uh -huh. sí. a aprender allí, a aprender todo. Yo desde que oía que enseñaban tal cosa en un sitio, ahí estaba yo la primera. Eh, usted. Eh, escribí, eh, no sé por lazos del destino, pues alguien le, le animó a que escribiese también en su labor poética, a que Yo escribía, a darle vida. es como lo que coso, yo nadie mm. me enseñó a coser todo eso que está ahí, nadie me sí, dijo después, nada, después yo veremos. lo hacía, yo lo hacía, pero ya luego tuve un apoyo incondicional de, de Francisco de Navarro y, y mi vecina Carmen. Que eso me animaba, me animaba, porque decía, es increíble que tú tengas tantas cosas, tantos trabajos aquí acumulados. Y que no, y que no darle y que, vida, y, ¿no? ¿no? Y que, y que, que no. no. Y no darle vida. Carmen, que es la que escribe el prólogo sí, de, de sí, este, su sí, libro, sí, Mi sí. vida paso a paso. Sí. Escrito por, y, eh, bueno, María Isabel Rodríguez Cejas. Y entonces ellos me animaron. Yo le hacía sus regalitos a ella, porque ella me pasaba todo en limpio, porque yo no aprendí nada, yo, soy, yo me consideraba siempre... Una persona analfabeta, porque a mí con un pizarrín y eso, y me, no me enseñaron nada. Y vale. como yo digo, eso está ahí porque lo he aprendido de la vida, de la vida, la vida. Sí, es a, la través que me han enseñado, a través de, 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 de su propia vida. a través de su propia vida. Viendo, por ejemplo, leyendo, 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 que me pasé también muchísimos años de mi vida leyendo, porque mi abuela en paz descanse, si no yo no le leía algo, ella no se dormía. Me daba una peseta, una perra para que comprara... Colorines, revistas y yo leyendo. Novelas, leyendo, ¿no eran en esa época? De todo, ¿no? de todo. Y yo, de, a base de tanto leer, yo fui soltándome así para. Porque ya a mí no, nadie, nadie me enseñó nada. Isabel, eh, usted es una mujer, eh, he echado un vistazo a su libro en el cual eh, eh, le da mucho valor a la familia. Hombre. De hecho, su primer poema fue por un regalo, fue un regalo sí, un cumpleaños regalo de su hijo. De mi hijo. ¿Qué fue sí, sí, que.? Sí. que, que que, que nada, yo me envía que la gente pues sabe, escribía y tal y cual y como yo lo tengo aquí, me sale de carretilla. Porque yo me ponga a lo mejor, me siento en la mesa. No, pero el regalo, ¿cómo fue? Que usted le, a modo de regalo, ¿no fue eh, que usted dice? Sí, sí, no, sí... No, contra, Quiero hacerle un regalo a Si mí quiero no hacer... hacerle un regalo, digo, mira, ¿sabes lo que le voy a hacer un regalo? Que le voy a escribir a Robe porque a mí la Virgen de los Dolores para mí de verdad, que, que, que siempre me ha llenado y siempre ha estado en mi vida y tengo muchísima fe en ella. Y entonces yo digo, mira, es que como él, su cumpleaños era el día 15 de los dolores, y entonces me senté y lo hice. Y ¿Cuánto no, cumplía? Y no tardé, pues ahora mismo no sé. 34, que... no sería, mm, ya, una, ya era más Tengo ya era, tantas cosas que... Sí, 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 es que aquí sí. veo que usted sí, le, sí, sí. le escribe a, a, a todo, le escribe hasta las palomas, a le, le, compone, le compone a, a todo. ¿Tiene, a tiene? un pajarito canario que tengo arriba, bueno, me alegra muchísimo. Yo le, le escribo... ¿tú? Es una mujer muy religiosa y eso hace mucho hincapié en, en, yo soy en su familia. Yo soy religiosa, pero no practicante. ¿eh? Uh -huh. Yo si tengo que ir a misa, voy, pero, sí, pero ahora bueno. estar todo el día en la misa ni acá de cura, Pero usted no. es valedora, usted es una mujer de, de, de que pone en valor la familia ante todo. Antes, eso. para mí sí, para mí sí. Lo más grande que tengo yo es esta casa, mi marido y mis hijos. Lo más grande. Y después si puedo hacer algo fuera también, por mi familia, también lo hago. También lo hago. Y lo hago a cambio de nada, lo hago sin interés, porque las cosas no sirven. Si tú las haces, yo te doy esto para que tú me lo devuelvas. Eso no es de persona. A mí eso no me gusta así. Las gusta cosas hay dar que de corazón. A cambio de nada. De nada. De nada. No vayas a estar esperando que si yo te regalo 20 euros, tú me regalas 40. Pues no, eso no es así. Eh, eh, una muestra de ese, de, ese, de ese cariño, de ese respeto, aprecio hacia la familia, es que en 2011, se cumplen los 50 años de, de casada. Eso es para mí. Y cogió y, y decide casarse otra lo vez. ¿Cómo, más grande, ¿Cómo se lo cumplió? Lo más grande. Eso fueron, bueno, más bien, a mí se, yo lo tenía, ¿no? Pero yo nunca he querido lanzarme a pedir nada, ni a mi marido ni a mis hijos. Eso soy otra persona reservada. No me gusta pedir, decir yo quiero esto. Mm. No, eso fueron mis hijas. La idea es de sus sí, hijas. Mis hijas fueron las que, hicieron, las que tuvieron esa idea. Y, y digo, ay Carolina, ¿cómo vas a hacer eso? Carolina, la mujer de Luis, sabe que ella vive en la villa. Eh, digo, ¿cómo vas a hacer eso? Es si mi mamá, tú nada más que te tienes que vestir y ir a la iglesia. No tienes que hacer nada más. Pues así lo hice. Yo me vestí, pues, yo me vestí con lo que tenía. Tenía el traje de la boda de mi hija, que ya tenía un montón de años, los zapatos de la boda de la otra. Y yo fui, que me encontré. Me encontré porque allí yo conozco a toda la gente de la villa, ¿no? Y me decían, ay, qué guapa, ¿no vendrá Isabel que se comprará tal? Digo, pues no. Y se los demostré en la sociedad que soy socia y llevé y le dije, mira, esta ropa que tengo yo es de la boda de mis hijas. ¿Sabes? Porque si tengo dos perras, las quiero para comer y para dárselas a mis hijos. No quiero pasar comprando trapos, que después lo que traigo vale menos que lo que yo tengo en el ropero. Así esas otras, ¿no? No, y que usted sí. le, le, me da a mí que usted le tiene más valor sentimental, sí, ¿no? A, sí, sí, a las sí, cosas. Sí, a las cosas. Yo, mira, yo es que le tengo un valor porque no tuve nada. Claro. Yo le doy valor a todo, a todo, a todo. Y me da mucha pena cuando la gente derrocha el dinero. Porque mi abuela me decía: mira, el saquito cuando está lleno hay que amarrarlo, ¿eh? Porque si tú lo dejas vaciar ya no lo vuelves a llenar. Y yo, como antes no tenía nada. Pues ahora me, ahora tengo que, que tengo demasiado. Tiene sí, demasiado, sí, sí. Eh, se refiere a, a, a que a, a demasiada gratitud, a demasiado lleno el corazón demasiado por por esto. de todo, de casa, de cariño, de amor, de todo. Que es lo importante. Que a mí ya no me hace falta nada. Te lo juro que no, no me hace falta sino salud y poder yo estar en la cocina que es el vicio de mi vida. Sí. Para darle de comer a mi familia. Mire, ese es el vicio que tengo yo. ¿Y cómo se atreve usted a decir que era analfabeta cuando, cuando pues tiene, como tiene aquí? Si usted me permite, le, le voy a recitar, eh, sí, sí, si, sí. Me, si me deja, eh, lo que compuso usted a su familia por el motivo de su 50 aniversario. Sí, sí. Aquí? Si sí, me, de así leo si de me deja decir. y si lo sí, tiene sí. bien, sí, sí. yo leo más o menos y veo sí, bien, no sí. tengo las gafas de cerca, sí. pero... Dice, el 22 de noviembre siempre lo recordaré. Contrajimos matrimonio en la iglesia de San Ginés. Ante Dios nos prometimos querernos toda la vida, sin mentiras ni engaños, sin usar la hipocresía. Llenos de amor y cariño, hasta aquí hemos llegado a decirle a nuestros hijos que nuestro amor ha ganado. Sí. Y recordarles también que es nuestro aniversario, se cumplen 50 años y vamos a celebrarlo. Con mis hijos, con mis nietos y también con mis hermanos, con la gente que más quiero, con los que alegran mi alma. Muchas veces yo soñé que llegara este momento. Porque aquí yo recibí mis primeros sacramentos. Porque la villa es mi pueblo, pueblo que no olvido yo. La iglesia de Guadalupe la llevo en mi corazón. Aquí donde me enseñaron las más bellas oraciones a ser persona sencilla, respetar a los mayores. Por eso yo en este día les quiero dar un consejo: Que cuiden bien el amor con respeto y comprensión. Y sigue un poquito más. Sigue, sigue bastante. No voy a seguir pues para yo no. Yo porque porque si no le voy a arrebatar el suya. No, mira, que yo, yo es que me emociono, porque yo hay veces que hago poemas e incluso no, no los puedo leer. Porque se emociona en mitad de Me emociono. Yo una vez le hice un poema a Ramón Martínez y se lo di a uno allí que estaba, que le hicieron un homenaje en el, en el Torre de La Vega, para que lo leyeran ellos, yo no lo podía leer. ¿Ramón Martínez? ¿Nos podría matizar Ramón Martínez? Porque me, Ramón Martínez, yo lo, no sé si Leo lo cuéntanos, cuéntanos. que Cuéntenos, Tiene todos los hijos. Yo de él conocí poco. Lo más que lo conocí es porque estaba me llenó tanto con los niños de Taichi. ¿De Adislán. Sí. Y los llevaba bienísimo, los trajo una vez aquí a Altavista a cantar y cómo él trabajó con aquellos niños, los llevó a Noruega también, ganaron sus medallas y eso es lo que yo conocí, de él. lo que me llenó es eso, porque yo de la vida de él creo que fue presidente del Cabildo, me parece que también fue, y fue presidente del Torre La Vega. Fue muchas cosas, ¿sabe? Pero mm. que yo no indagué en la vida de en él, vida por supuesto, él. sino en lo que a mí me llenó. Sin embargo, hay otro hombre también que le llena a usted mucho y que le llega al corazón, un artista muy conocido, ya fallecido, mm. eh, un cantante. Manolo Escobar. Para mí, pa, pa mí no hay otro. Pero, El otro día vi una película de él y me, me emocionó muchísimo. Sí, pero muchísimo. Transmitía, Porque transmitía mucho. Ma su... Manolo, Manolo Escobar es uno de los cantantes que... Para ser triunfador en España no tuvo que ir a ningún sitio, aquí se quedó. Y, y todo lo que él cantaba, las canciones, me identificaba muchas cosas. Y a la gente le calaba por eso, porque muchas palabras que él utilizaba se en, en ¿no? sus canciones se identificaba, y esas son las canciones que, que levanta el sentimiento a las personas. Además, tiene un símil con usted, también le cantaba a la familia, le, 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 le cantó, le hizo una canción a la madre, Madrecita mm. María del Carmen, sí, ¿no? Sí, oh, a ya. su hija Vanessa. Sí, a mí me encanta esa canción. Me encanta, todo lo que canta él me encanta, todo, todo, todo. Y de alguna manera tienen, tienen muchas cosas discos, en Yo tenía los primeros discos que cantó él, del carro y del un pompero, los primeros, pero los presté y me quedé sin ellos. Y los tenía, pero, pero hace por lo menos, sí, por lo menos 50 o 60 años ya. Pero Manolo Cobarma alguna Escobar época también. Yo me acuerdo de Chinijo, sí. lo que oí era Manolo. Aquí. aquí vino yo me unas cuantas porque... veces que yo también fui a verlo, aquí vino un par de veces, unas cuantas veces. Y lo veces fue a ver. Sí, sí. Imagino sí, que, sí, por que supuesto. Sería, sería impresionante. Sí, sí, sí. sí. Isabel, y de todo, de todo, de, 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 de bordar, de de escribir, componer, de pintar, ¿con qué se queda? Con yo me quedo con todo, porque todo puse yo tanto cariño, porque yo me ponía a pintar un cuadro muchas veces allá abajo, me decía la directora Isabel, llegué a ser la primera allí en la pintura, la primera, y me decía la directora Isabel está precioso, déjalo ya, déjalo ya, no lo toques más, porque tú sabes que las pinturas de óleo hay veces que si las retocan a lo mejor se van a quedar peor y yo me ponía, me retiraba porque ella siempre me decía, retírate Isabel porque la pintura para poder ver cómo está hay que mirarla de lejos yo me retiraba y decía, no, allí tiene, le falta esto le falta otro, y ella me decía déjalo ya, déjalo ya porque tú eres muy perfeccionista y de verdad que sí me gustan las cosas perfectas y si no, no hago nada o hago una cosa las perfecta cosas ella. o no hago nada, claro. y la comida es igual si no tengo tiempo para hacer lo que yo quiero, hago se otra cosa, pero tiene que ser lo que yo hago, perfecto. Eso sí te lo garantizo. Por eso estamos nosotros aquí, nosotros también nos gustan las cosas perfectas y por eso hemos decidido venir a Vela y hablar con usted, porque usted roza la perfección en cada uno de estos poemas, a la madre. Esto no madre. prefiero no, no no tocarlo porque no Tú léelo y luego se lo deja leer. Sí, ¿no? Leo. <laughs> bueno, nosotros de todas formas vamos encaminando la conversación ¿Sabes qué pasa que no quiero no quiero porque quiero que me hable usted de sus propias eh, por ejemplo su, en el folclore hay algún momento en especial que recuerde alguna actuación algo que usted el diga ¿El folclore sí yo tengo recuerdos pero un montón hmm. pero alguno que destaque sobre mm, otro del folclore hmm. del folclore o de la vida de lo que usted que quiera no. yo digo de folclore porque yo cuando yo fui al folclore me llevó José Morales que estuve 18 años en la agrupación de Recife mm, que... me llevó porque no tenían solista, hacía tiempo que no tenían salida, porque no habían solista allí. Pero claro, al llegar yo allí, ella era media, como decían ellos, que yo no era una viejona, me decían las que estaban allí, se pusieron ahí... Media celosa. Hombre, media, enteras. <laughs> Medias no enteras. Enteras. Y yo callada. Calla, porque a mí no me gusta. Yo digo, yo lo dejo en manos del que lo está haciendo, porque hay que respetar el director, el profesor. Claro, ellos sí están, eh, si están ahí, hay que respetar lo que están haciendo ellos ahí. A mí no me interesan a los comentarios que yo oiga a este, al otro, al otro, al otro, porque son algunas veces de cosas de celo y esas boberías. Pero, Pero yo. ¿Cantó? Yo sí si canté, canté. ¿Recuerda canté? la primera canté. vez los nervios, me imagino? Yo no tengo nervios. ¿No? ¿Qué va? Nunca. No. No, no, no. Y para cantarme, ¿no? De verdad que no. Yo me acuerdo cuando grabaron el disco que se, con ese se quedaron porque me decían que iban a grabar, pero no han grabado más, porque la agrupación Arrecife no, no ha grabado más. Hmm. Pues ese último disco eh, ensayábamos y, y fuimos a grabar a la casa más sana, Tenerife que quien estaba en la casa grabadora era Benito Cabrera, que ya luego ya, como cogió tantos recortes de tanta gente, conejero... <laughs> Benito Cabrera va a está por las nubes. Sí. <laughs> Pero yo me acuerdo de conocer a Benito Cabrera en la casa grabadora, en la casa masana, sí. y allí fuimos a grabar. Y claro, tú sabes como si ustedes ya han ido a grabar algún sitio, primero el timple, primero la guitarra, cada cosa, mm. ahora un solista, ahora el otro solista, el de la isa, el de la... Ta, 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 todos esos rollos así. Y entonces pidieron para ver que iban a grabar la isa. Y como ellos siempre estaban de pico conmigo, porque ellos no querían... Es, estaba, pero, pero no, no les interesaba mucho. Entonces fue en, lleva, entraron a Marilina para que cantara la isa. Y, no, y no, no entró bien, ella no pisó bien. Y si no tiene más nadie en más paisas, era yo, que es la que la estaba ensayando. Pero si aquella lo iba a hacer bien, o que aceptaba Benito lo que hacía ella, yo no hacía nada. ¿Y, y qué me pasó? De, me decía mi marido, ¿a qué viniste tú aquí a Tenerife? Claro. ¿A qué viniste? ¿Qué pasó? Que no hice más que entrar y no repetí nada. Me salió una ISA perfecta. Perfecta, que si ellos la oyen por ahí en el compás, en el disco, en... Eh, eh, los cassés, eso que, es la un, que la tienen ellos grabada, ¿eh? ¿La tienen ellos? ¿Pero se publicó? Sí, hombre, tiene Lanzarote entero, cintas de. Vale, de, vale, pues la buscaremos entonces. Cintas de, de eso, y compas, y discos y de todo. La Isa, yo canté con. ¿Qué le gusta más? Con este, que me gusta. Perdón, ¿con quién cantó? Dígale ¿Qué prefiere? Yo le iba a decir que qué prefería. Si prefiero una malagueña, folías, canta de todo, seguidilla. Yo prefiero todo, te lo aseguro. Y cuando no hay yo, nada que le, que le Nada. Que... Y cuando yo voy a un sitio, hmm. no quiero ni que el otro me aplauda ni que diga qué precioso. Yo voy a defender el folclore, qué es lo que hay que hacer. ¿Eh? Porque si usted es tío, sobrino o familia del director, si lo hace mal, no tiene nada que ver allí. ¿O no crees así? Por su forma y por el tono que lo dice. Creo que, que vamos con recados, con recados para alguien. ¿Hay algo yo, del folclore no, que no le está gustando a tú? No, yo ¿sabe? yo lo que no quiero es que respeto a todo el mundo. Y yo, hmm. las cosas ya pasaron así. No, pero si puede hablar, puede decirme si y, se refiere. No, aunque, y sin entrar en detalles, pero cosas. ¿Usted quiere decir que hay cosas que no le gustan? Que no, que no. Hay ¿Cómo cuáles? Hay cosas que, que no, que no sin me Sin entrar en quién, en quién, pero ¿cómo cuáles? ¿A qué se refiere? Pues lo que no me gusta a mí hmm. es que si usted tiene un grupo... ¿Sí? Usted tiene que defender ante todo el grupo. ¿eh? No va a mirar si le pagan tanto o si le pagan cuánto. Usted va a defender, tiene que hacerlo lo mejor posible, sin mirar en nadie. Ahora, usted no vaya a mirar que aquella es su hermana, su tía o su sobrina, ah, no. aunque lo hagan mal, porque sea su hermana, su tía o su sobrina, a mí me dejan arrimar porque yo no le soy nada. Usted tiene que poner a la persona que defienda al grupo. Suele pasar a veces que cuando los grupos locales salen a otras islas, llevan a otros, o sea, van dos o tres mm. cantadores a lo mejor o van a tener a, un, mm. sí, a sí. una grabación sí, sí, de Tenderete sí, o algo. Sí. Me han dicho sí. gente, sin entrar en detalle, sí, sí. que aquí los utilizan a lo mejor para las fiestitas aquí, pero sí, después sí. van a grabar y no, y van dos los, no, dos, y para los, los mismos ensayos, siempre. Y para los ensayos. Yo era la primera en los ensayos, toda la vida. Me pegaba mm. hasta una hora allí y no llegaba nadie. ¿Eh? Yo ensayaba que, que me volvía loca. Cuando íbamos a las actuaciones, según el público que estuviera delante. O cantaba yo, o cantaban los tres primeros y a mí me dejaban. Y usted no tiene la sensación a veces de estas nuevas generaciones que van pasando. ¿Que le falta algo que, 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 que tenía la gente de antes? Yo creo que sí, que le falta muchas cosas. No una sola, le faltan muchas. Le falta unión, le falta comprensión, le falta eh, favoritismo con las otras personas. Que si tú ves, aunque yo no te sea nada a ti, mm. tú tienes que, como te el dije yo, el, el compañerismo. El, los no, valores. Y de... no mirar, porque yo cuando fui a cantar a la agrupación arrecife Recife 18 años, al aula ya vas yo no pensaba que para que nadie me pagara. Yo no iba para que nadie me diera dinero. Iba a disfrutar. Yo iba a disfrutar y ya que me vieran lo que yo hacía, que yo lo hacía bien. Y si yo sé que lo hago bien. ¿Por qué no voy ahí? Pues eso. Bueno. Una vez fueron, vino aquí y vinieron a grabar el programa Tenderete, abajo en el parque. Mm. Y yo me hinché, bueno, como siempre, ¿no? Ensayando, ensayando. Isabel va a cantar la Isa y unas cigarrillas o una folía, una cosa mm. de esa era. Mira, me hinché de, can, de ensayar, porque la Isa que está grabada es la Isa del 5. Sí. Y me, y me para qué te digo, cuando fuimos a grabar, grabaron todo, yo canté una folía cuando eso. Pero cuando voy a cantar la Isa, yo no canté la Isa, y porque la ensayé. La Isa la cabreada? cantó Florian Corujo y Sergio el de, de seguite. Sergio Cabrera. Sergio Cabrera. Y, eso y, cantaron la Isa y, y yo no es la que me la que, la que, que me estaba, rompí allí cantando, ensayando. Y esas cosas son. Que yo no, ya ya nada, porque de verdad que yo no, soy una sí, no, le rencorosa. Gustó, no, le, no, le gustó. yo digo lo que no, 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 Yo gustó claro. y sufrí no, no, lo Y yo sufrí con lo imposible. Yo sufrí con el el no, disfruté. Es muchísimo que muchísimo no, 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 Porque yo viajé crees? muchísimo, mm. muchísimo, muchísimo viajé. Pero después también tenía por que otro lado que sufrí muchísimo unas para acá, otras para allá, y que no, no miraban por la persona que lo podía hacer mejor que la otra. Aunque yo lo hiciera bien, yo no lo hacía. Yo me, me quedaba de comodita allí. Isabel, en toda, en toda actividad que usted ha desempeñado, eh, ha tenido un, un digamos un apoyo fundamental, como dice usted la familia, y, y me llama la atención porque hace mucho hincapié en su marido. Es que si no fuera mi marido no estaba yo aquí, porque él fue el primer amor de mi vida de mi vida y el que me ha enseñado todas las cosas de este mundo bueno ha sido él mi marido ha sido el pilar más importante que tengo yo aquí en esta casa y, y para mí y para mis hijos y para los que no son mis hijos para todo el mundo favores que le pidan a mi marido favores que hace él pero a cambio de nada como yo te digo a ti favores a cambio de nada está bien. y eres lo más importante que tengo y junto con sus hijos me imagino Por supuesto. Eh, y en estos tiempos que corren tan tan carentes de, de valores eh, eh, a mí personalmente me llama la atención a pesar de, de ¿no? que se mantenga y mm. que destaque que se mantenga esa llama viva no y ese y destaque la, la pues ese 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 trabajo a lo mejor no un poco de, de acompañante no de padre de todo de, de apoyo lo que usted decía que, mm. que su marido le decía Contra, ¿y ¿Por qué no vas a cantar fuiste allí no vas a cantar no sí. Sí, me decía, ¿a que viniste, a que viniste. Sentir ese respaldo, ¿no? Mm. Es muy, es muy importante. No, pero después él se fue también a la ronda ya conmigo, porque como eres el que me estaba llevando, él tenía aquella cosita también, porque eres tú también en una coral cuando Mario, aquel había en la coral de San Ginés, estuvo también, y le gustaban los Carnavales ahí también, y entonces se fue conmigo y yo compré una huesera y él tocaba la huesera en la agrupación Arrecife y entonces estábamos los dos allí. Y, y que no que nos, las personas que somos de, un, de una manera de ser después nos cuesta muchísimo para encajar en opiniones que dice la gente que no son correctas claro, claro. Y, y nos, Ay, nos que, cuesta y sufrimos mucho eso sufrimos claro. yo sufría yo yo iba a los ensayos y era raro el día que yo no lloraba te lo juro de lo, mal que lo... de lo mal que lo pasaba. En ver, en ver lo que se habla, en ver las cosas. Que, que... Pero bueno, eso. eso Hay que quedarse pero, con lo bueno. Pero bueno, después, el, mira, después estoy contenta, agradecida. Usted es una porque... persona optimista, me da a mí. Sí, sí, mucho, Por naturaleza, mucho. ¿verdad? Sí, sí. Mira, muchísimo, porque cuando mis bodas de oro, mmm, de verdad que nos hicieron, el, me hizo mi hija con un vídeo, que lo tengo precioso, y entonces grabaron la agrupación de Recife al completo y nos dedicaron unas malagueñas con nuestros nombres y todo a mi sí, marido y a mí. Sí, bonito. sí, sí, que eso, bueno, yo de verdad que me emocioné porque yo no soy rencorosa, yo recuerdo las cosas. A mí, yo sufro con cosas que hacen mal. Pero después no tengo rencor no en rencor. mi corazón para pues nada. Para nada. Bien, no tiene espacio, tiene, lo tiene tan lleno como. Y entonces, después, ese, ese, ese año mismo, que cuando hicieron eso, en las Navidades me hice yo dos bandejas de trucia y fui a la agrupación a sí, fue años que no iba. Y los invité, porque se lo agradecí muchísimo. Era su forma de agradecer el, de el, el que, que hayan sí, tenido ese De verdad detalle que con sí, usted. y nosotros nos fuimos de allí, irnos, porque nos fuimos, porque había, te digo que. Que te sientes mal y, y no, no encajes, Sí, que no estás no, cómodo y no, está, está ahí no estás cómoda, y que, que llegas a su Pero yo final, por eso, y ellos me invitan, me mandan cartas, me invitan para la Navidad. ¿Las tuyas estaban buenas? Yo, yo, para mí sí, yo creo que sí. Y me invitan para que vaya allí y yo no, no he ido más. Fui cuando eso, pero. Bueno. Pero yo los veo y mira, me entra algo aquí. Porque agradecida, 18 ¿no? 18 años ¿Tiene, tiene conviviendo, ¿sabe? Se siente agradecida. Claro, agradecida y que, y que conviví 18 años, que viajamos claro, muchísimo que no, un año, no. Muchísimo, mm. muchísimo, de verdad que sí. Y como a mí lo que más me gusta es el folclore, pues yo lo perdono todo. Eh, Isabel, como agradecidos estamos nosotros de que nos haya dedicado este tiempo? el tiempo en televisión se va súper rápido no sí, yo sí sí lo sé yo lo sé gracias anoche mismo a ver anoche antes no yo vi al señor Cedaría, el, sí, de lo, el de de las sexta. A, siete a 20, ¿sí? sí me vi a mí también por ahí sí 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 bueno hombre, sí, hombre, eh, hombre, eh, sí eh, eh, intentamos de, de bueno los, los realmente los protagonistas son ustedes y es lo que intentamos llevar sacarle el máximo el máximo provecho de sus vidas a veces sale mejor otras veces sale mucho mejor. Bueno, a mí me encanta que estén aquí. Ma, y Leo. <laughs> gracias por gracias por contarnos parte de su historia. Pues cuando ustedes quieran, ya saben que esta casa es suya de, de los dos. Y nada, me, me no sé si me quedaré el libro un tiempito sí. porque estamos bastante y bien en mi vida un día paso a paso, paso. y ...y ese te, ese te lo regalo yo. Isabel y a, y a Leo le tengo otro allí guardado. Tú me lo traes un día. Nos despedimos. Tú vienes un día que ya sabes que esta casa es de sí. ustedes. Y yo te le dedico y te le pongo eso ahí. ¿Ah, sí? Sí, sí, por supuesto. Bueno, yo me conformaba con, con leerlo, pero... No, yo te lo dedico para ti. Bueno, gracias. Isabel, nos despedimos. Ahora seguimos, ahora hablamos, pues nos despedimos del programa. Gracias. Bueno, y gracias a ti. Gracias y nada, y hasta otra ocasión, porque seguramente que tengamos para hacer más programas. Cuando tú quieres. Argumentos tiene. Cuando tú quieres, y si no quieren hacer programas me vienen a visitar, ¿no? De igual forma, ¿no? Podemos venir a tomar café. <laughs> sí, 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 por supuesto, oye, esta casa es mía, yo siempre estoy aquí. De acuerdo. Yo no salgo sin otro día haciendo cosas en mi casa. Isabel Rodríguez Cejas. Pues qué decir, todo un espectáculo eh, hablar con esta señora. Con toda una mujer pluriempleada, eh, costurera, eh, eh, compositora, poeta, eh, de todo un poco. Nosotros nos despedimos y estamos encantados, súper encantados, nos vamos llenos de, de, pues, de, de dar este trocito de, de, de ir sacando estos, estos trocitos de, de olivina, de piedras preciosas de la isla de Lanzarote, que hay muchos que no las han visto y que gracias a De Pura Cepa, pues están, están, siendo, están siendo vistas por, por muchos, por todos los que nos siguen. Nosotros nos despedimos hasta otra nueva ocasión de nuestro programa de Pura cepa Hasta entonces, reciban un cordial saludo, sean felices.